Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente estaba yendo a la academia, dije: oye Itsuki, no me Itsuki, no me dirijas la palabra en público, la gente pensará que vamos juntos a la escuela. Dije: realmente no me importa, no es como si fuera la primera vez que voy a la escuela con una chica. Itsuki, ¿qué? Dije: es secreto, pero ¿qué harás con tus libros? Itsuki: eso ya está resuelto, me topé con Yatsuba ayer y le pedí que me los trajera. Dije: ¿y no le pediste tu cartera? Itsuki: me di cuenta después, y como Yatsuba parecía ocupada. Dije: ahora que lo mencionas, no estaba en casa, me pregunto qué estará haciendo. Itsuki: nadie te dijo. Dije: me dijo que hacía en la academia, te comprometiste a ayudar al club de atletismo, ¿entiendes la situación? Yatsuba: perdón, la solté, ya los había rechazado una vez, pero dijeron que estaban por perderse el maratón. Dije: siempre ayudando a los demás, arreglando su listón, pero la próxima por favor avísame, ahora tenemos problemas serios. Yatsuba: siento habértelo ocultado, pero si resuelvo las preguntas que nos diste al volver a casa, chica Nakano, reanudaremos la práctica. Yatsuba: voy, me esforzaré. Dije: sé que lo harás, pero no te sobreesfuerces. Yatsuba: sí, algo sonrojada, camina unos minutos, vi a Nino. Dije: hola Nino, ¿viniste a la escuela? Nino: hola Natsu, me voy. Dije: oye, ¿cómo aprobarás el examen? Nino: ¿y que si apruebo el examen me da igual? Dije: cuando no te da igual, yéndome al parque viendo el lago, ya me duele la cabeza de pensar de cómo arreglar este problema. Suspire: Inel, me gustaría que estés aquí, ¿sabrías qué decirme? Me recordé a Itachi, pensé: hermano, aún me lamento haberte matado, te extraño, cerrando mis ojos. Itsuki otra vez pensativo la vi: no has cambiado nada, Natsu, dame el cuánto tiempo. Dije: eres la niña de Kyoto, este, me alegra verte de nuevo caminando. Itsuki: ¿por qué huyes agarrando mi chaleco? Dije: no sé, mis piernas se movieron solas. Itsuki: ¿pero quién metió su mano en mi chaleco sacando mi cuadernito? Itsuki: si no me escuchas no te devolveré esto. Dije: oye, Itsuki, veamos, ¿cómo evito ponerte nervioso? Y huyas, qué oportuno, apuntando unos botes, subamos. Dije: está bien, subiéndonos a uno comencé a remar, ahora recuerdo que no sé tu nombre. Itsuki: soy Rena, ya pasaron 5 años, ¿no? Dije: Rena, ¿qué haces aquí? Itsuki: vine a ver cómo estaba, supe que has estado estudiando mucho desde entonces y que eres el mejor de tu academia y también eres tutor impresionante. Dije: ¿cómo sabes eso? Itsuki: no te fijes en pequeñeces, pensó, gracias a que me puse otro perfume no sabe quién soy. Itsuki: ¿cómo son tus alumnas? Dije: instruyó a unas compañeras, son quintillizas. Itsuki: sí. Dije: vaya reacción. Itsuki: vaya, existe las quintillizas, solo se ven en las teleseries, me reí. Dije: bueno, todas ellas son como yo cuando era pequeño, unas tontas que no les interesa estudiar, la mayor sigue un sueño aunque no cree poder hacerlo realidad, no sabe el gran potencial que tiene, la segunda adora a su familia, es sobreprotectora y de mecha corta pero me recuerda a una vieja amiga que ocultaba sus emociones bajo una armadura, la tercera es sumisa a simple vista, se ve triste y desanimada pero si la conoces sabrás que es más animada, la cuarta es imprudente, siempre alegre y siempre dispuesta a ayudar a los demás, creo que eso me agrada. La menor es engreída pero me agrada, es muy capaz de hacer lo que quiera, por eso no quiero que desperdicie su potencial. Itsuki se puso como un tomate tapándose con su sombrero, eso sería todo, la vi. ¿Pasa algo? Itsuki: no nada, pero la verdad me sorprendes, ahora afrontas tus problemas, te convertiste en alguien a quien otros necesitan. Dije: ya he escuchado eso antes, recordando a Elizabeth vi el cielo, ya debo aceptarlo. Itsuki: ¿a qué te refieres? Dije: para seguir adelante debo dejar ir su recuerdo. Recuerdo sonriendo con algo de melancolía. Itsuki: ya veo, volvimos al muelle, fue agradable volver a verte, me estiro mi cuadernito, como prometí te lo regreso. Dije: gracias, agarrándolo. Itsuki: Natsu, ¿puedo saber qué recuerdo dejaste ir? Dije: eso, el recuerdo de la mujer que amé y que di mi vida. Itsuki: ya veo, me lanzó algo, lo agarré, ábrelo cuando estés seguro caminando. Dije: gracias por ayudarme, ve con cuidado. Itsuki: tú también, adiós. Dije: debo concentrarme, debo ayudar a estas chicas, salte al agua, saliendo vapor, nadie a la orilla saliendo, pensé, me siento mejor, sí que estaba estresado. Yatsuba: Natsu, ¿qué haces aquí? Dije: hola Yatsuba, solo vine a enfriar mi cabeza, saliendo vapor de mi cuerpo, evaporizando el agua. Yatsuba: esto, lo siento pero estoy en plena práctica, te encargo lo de Nino e Itsuki corriendo. Dije así, Nino yendo donde estaba. Nino pensó, regresó, ¿por qué? Debería decirle un par de cosas, es justo lo que haré, debería disculparme por lo que dije ayer. Nino: pero en verdad no sabe rendirse. Dije: gracias, agarrando una llave, caminando al elevador. Nino me lanzó una toalla.
playa, dije, Nino, pareces un poco sucio, incómodas a los demás huéspedes, la vi, ven a mi cuarto. Dije gracias, yendo a su cuarto bañándome le dije, ¿qué pasó, Nino? Te lanzaste a un estanque con razón que querías bañar y más te vale usar acondicionador, no solo champú, entendido. Dije, está bien, vaya fastidio, siempre haces eso con tu cabello, Nino. Así es, me lo lavo todos los días, dudo que puedas cuidar bien de tanto cabello. Dije, cuando entrené un año mi cabello creció, Nino. Ahora que te imagine con el pelo largo siento náuseas. Dije, podría quedarme bien pero no me agrada, así que mi amiga me lo cortó, Nino. En serio, con celos, dije, la verdad me gusta tener mi peinado de siempre. Nino, pues te queda muy bien a decir verdad, pero como lo mantienes así, dije, tal vez se deba a mi magia o ser un dragón bueno. Y si tú intentas cambiar de estilo, pídeselo a Yasuba. Nino, ni muerta. Oye, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasó antes de que vinieras? Dije, nada interesante. Nino, mientes, nunca te había visto tan estresado. Dije, no estaba tan estresado. Nino, cuéntame de una vez, me gusta estar sola, pero me aburro si no tengo con quién hablar. Dije, bueno, pensaba las cosas que hice en el pasado, me preguntaste una vez sobre mi Mangekyo Sharingan, lo conseguí después de matar a mi hermano mayor. Nino, ¿qué? Dije, cuando era un niño tenía un hermano llamado Itachi, era el mejor hermano, lo admiraba mucho, pero un día, cuando regresaba a casa él masacró a todo mi clan, mató a mis padres adoptivos frente a mí, fui el único sobreviviente. Desde ese día solo quería vengarme, quería matarlo. Después de unos años lo encontré, tuvimos una batalla a muerte donde lo maté usando todo mi poder, pero, luego supe la verdad, él me había protegido. Mi clan iba a hacer un golpe de estado, así que Itachi, para salvar a la villa, mató a todos para salvarme solo a mí. Cuando lo supe, desperté mi Mangekyo, me salieron unas lágrimas. Aún me lamento por eso, bueno, solo diré eso, no oí nada, se durmió, me levanté, siento haberte aburrido con mi historia. Vi que estaba llorando, dije, ¿por qué lloras, Nino? Porque amabas a tu hermano, y viste que hizo eso, es muy doloroso. Dije, no niego eso, todos cargamos con nuestros pecados de diferentes formas, pero a todos en el fondo nos duele. Nino, tienes razón, pero como sigues sonriendo después de pasar por eso, dije, me tomo tiempo, pero el truco es volverse fuerte de corazón sin perder la ternura de tu alma. Nino me vio, sonrió sonrojada. Nino, sin duda tienes una voluntad muy fuerte, vio mi cuerpo, solo llevaba una toalla. ¿Y por qué saliste exhibicionista, tapándose los ojos, abriendo sus dedos viéndome? Dije, realmente no me importa que me veas desnudo. Nino, olvídate de eso, girando haciendo caer su funda vi unos papeles, dije, y esto, agarrando una hoja, estuviste estudiando. Nino, elegiste distintos problemas para cada una, de verdad siento mucho lo que pasó ese día, perdón. Dije, no tienes que disculparte conmigo, sino con Itsuki. Nino, eso jamás. Dije, puedo saber por qué te niegas, es por la bofetada que te dio. Nino, ella nunca habría hecho algo así, es como si ya no la reconociera. Dije, comprendo, piénsalo, si a diferencia de ti no puedo disculparme con mi hermano. Nino, lo pensaré. Volví a casa, Itsuki, Nino te pidió perdón, me cuesta mucho creerlo. Dije, a mí no me gusta mentir, así que puedes dejar tu terquedad también solo un momento. Raina, tu pelo está muy brillante hoy, Oni-chan. Itsuki, ¿qué hizo? ¿Hiciste donde Nino? Dije, eso no importa, ustedes dos suelen almorzar juntas, podrían hablar un momento y intentar arreglar esto. Itsuki, no me llevo bien con Nino, de hecho una vez fuimos al cine contándonos lo que pasó, como ves nuestros gustos se han distanciado más y más con los años. Dije, de hecho es muy normal, todos tenemos diferentes gustos, vamos, intenta hablar con Nino. Raya, debo preparar la basura para mañana. Itsuki, es el día de la basura no combustible, la sacaré en la mañana. Raya, gracias. Gracias, Itsuki, tome sake y sanari en reloj. Itsuki está justo aquí. Raya, Oni-chan, ¿dónde van las banditas elásticas? Dije, con la basura combustible y sanari, qué bueno es tenerte cerca, Itsuki. Dije, creo que tienes razón, comiendo. Hasta aquí este capítulo.